¡Es Atai! ¡Fulendo Stai! ¡La cerda tiernita! ¡Ema! ¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrexine. El día de hoy les traigo el video de la cerdita bien tierna, la waifu principal del anime de Tsukimichi. Y el que diga que no, realmente no ha mirado la serie. Eso es, estoy hablando de la cerdita Emma-chan. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios de los dragones superiores y del dios del Isekai feo. Una vaina sierra, ya se me olvidó hasta cómo era esa madre. En fin, y también recomendarle que se suscriban a este canal si no lo están, y piquen el botón también de la campanita para que así YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo de tu waifu y sus bandos preferidos. Ahora sí, vamos a iniciar. Emma, el personaje más importante, cuando menos no, al menos la guía inicial de Makoto a través de la serie. Es un personaje que si bien se puede pensar que es solamente de apoyo, yo diría que es lo suficientemente interesante e importante en la misma trama como la misma Tomoe o la misma Mio. Ella fue la primera en encontrarse con Makoto al iniciar su aventura, y de hecho fue un poquito interpretada como la heroína en ese momento, al menos durante los primeros capítulos de la serie. Makoto la defendió de una bestia que quería acabar con su vida, pero al Makoto rescatarla, ella lo vio de una mejor manera de la que tenía en un principio, ya que recordemos, Makoto tiene una aura bastante amenazadora que es capaz de hacer que la mayoría le tenga un poquito de miedo al tenerlo cerca de ellos. Así que bien, él la rescató, pero ella aún le tenía miedo. Pero tras hablar un poco con él y llevarlo a su aldea y demás cosas, le empezó a tener un poquito más de confianza y cariño, lo suficiente como para enseñarle el primer Brit a este Makoto, el cual es el de Fueguito. Luego de eso, ya podemos ver el personaje un poco más haciendo de secretaria, literalmente del territorio ese que este creó con Tomoe. En la novela ligera le dicen Azora, pero en el anime le dijeron Naku, así que no estoy muy seguro de cómo debería nombrar a ese territorio. Así que simplemente en algún momento le diré Aku, en otro momento le diré Azora, todo dependerá más o menos cómo vaya esto. En fin, ella es como dije anteriormente, es la secretaria de este territorio junto con esta Komoe, al menos la actual. Anteriormente era con Tomoe, pero Tomoe digamos que pasó mejor vida, y ya explicaremos mejor de ella en otro video. Pero la cosa es que como actualmente ella está llevando este territorio junto con Komoe, el fragmento de esta Tomoe. Bueno, no Tomoe, ya me confundí. Bueno, la otra Tomoe que se quedó sin nombre, pero que era chiquita, la Chibi. En fin, ya hablaremos de la pérdida de esa chica en otro futuro, en otro video, y hacer otras cosas. Emita tiene una cara de cerdito, como no, típica de todos los orcos, al menos de ese lugar, de los típicos toros orcos largos de los picos. Una cosa así le decían ellos a su clase. Da igual, ella tiene el pelo largo platino atado en una trenza, al menos eso se espera inicialmente al leer la novela. Pero cuando te vas el anime, esto puede variar bastante, ya que literalmente cambia a ser una rubiecita, y en mi humilde opinión creo que le queda mejor así. A través de que la serie va avanzando, y aunque principalmente tenía una ropa que literalmente la ponía en una situación de que iba a ser un sacrificio, porque eso era lo que ella era inicialmente, pero está bastante extraño y bastante gracioso el que literalmente mandaran a una cerdita a que fuera sacrificio de un dragón, ¿saben? Yo creo que ese dragón iba a comer sabroso. Pero ya dejándonos de ese tema, ya saben, culinario, por decirlo de alguna forma, para que no suene tan terrible, ¿verdad? Sí, es bastante curioso que la mandaran a ella para que fuera un sacrificio, a pesar de que Makoto la rescató y todo eso. En fin, la primera ropa inicial de ella tenía literalmente esta vestimenta para ese momento. Era una ropa mucho más ligera y adecuada para que fácilmente fuera destruida, pero después con el tiempo va avanzando y va cambiando a otro tipo de ropa. Entre ellas está la ropa que parece más bien como de mandamás, por decirlo de alguna manera. Literalmente va mucho mejor con el papel que ella está asumiendo actualmente en el mundo de Aku o Azora, como tú le quieras decir, da igual para el caso de este. Ella tiende a ser de naturaleza amable, pero con una conducta bastante seria hacia su trabajo, y ha demostrado que desea que Makoto actúe de manera más apropiada para su puesto. Incluso se ha enojado bastantes veces con él por no actuar directamente como su jefe, por decirlo de alguna manera. Ella quiere que Makoto actúe mucho más duro, mucho más fuerte, mucho más como un mandamás, o al menos que actúe un poco más tipo sagrado, si me entienden, ¿no? Llevando un poquito de distancia con los demás. Pero Makoto
Makoto va en otro sentido. Ella era la hija del jefe de los orcos de las Astras Altas. Su aldea estaba sacrificando miembros creyendo que era para pacificar a un gran dragón. Lo que no sabían era que el gran dragón estaba durmiendo. En realidad, un grupo de demonios estaban tomando los sacrificios y actualmente se desconoce qué sucedió con los sacrificios pasados. Pero yo me intuyo fácilmente que se los zamparon, se los comieron, hicieron chuletitas de cerdo, qué sé yo. No sé qué otros tipos de orcos había mandado, así que bueno, vamos a bajarlo hasta allí. Pero yo, siguiendo la lógica que supuestamente todos los orcos que viven conjunto a ella en su aldea son así tipo cerditos, tú sabes, yo diría que literalmente se hicieron chuletitas con ellos. Ella es alguien que es vista básicamente como una persona bastante confiable para Makoto, que además posee magia para ser una de las más hábiles en Aku o Azora. Ella también ha demostrado grandes habilidades organizativas y de gestión que la convierten en asesores indispensables e interesados para Makoto y el liderazgo de Azora o Aku. Ella también se le ha confiado la tarea de educar a la líder de Kalenion, Eva Ansland. También tiene un comportamiento serio que le ha provocado un gran enfado hasta cierta raza. Emma es experta en magia y es considerada una de las usuarias de magia más fuertes de Aku. Esta habilidad se mejoró después de recibir numerosos áreas de Makoto. Entre sus habilidades que no son tanto de combate, Emma es experta en gobernar y organizar a las personas, estando a cargo básicamente de todas las operaciones del día a día en Aku. Además, para Emma, Makoto es el mesías que la salvó a ella y a su familia. Los orcos de las tierras altas, además de que eso los invitó a un mundo próspero y magnífico. Por eso, ella lo considera una existencia muy muy cercana a un dios. Incluso su forma de hablar y su conducta son difíciles de cambiar. Hay ocasiones en las que la actitud de postura baja no le divierte a Emma de este Makoto. Ella se enfada mucho cuando este está por allí siendo bastante humilde. Siento que no debería ser tan humilde, supuestamente, por ella, porque Makoto fue, de hecho, el salvador de muchas de las especies que viven directamente en Aku. Incluso si él le explica que así fue como lo criaron y que esto no se puede evitar, ella no es capaz de entenderlo muy, muy completamente. Por eso, ella piensa que él debería ser un poco más arrogante, y esto es un pensamiento que se puedes traer directamente del capítulo 110 de la web novel, o la novela, tú sabes, de la red, la online. Si en algún momento te preguntas, ¿qué edad puede tener esa cerdita tan bonita? Pues tiene 17 años de edad, al menos cuando apareció por primera vez en la serie. Si consideramos que Makoto va subiendo también en edades, entonces podríamos decir que ella actualmente tiene entre 20 a 21 años de edad más o menos. La persona que da la voz a este personaje tan tierno es Saori Hayami, la cual le da la voz en 86, anime que recomiendo ver, tremenda joyita, ¿vale? Le da la voz a Anju en Maremasteiru Makun, anime que también recomiendo ver. Le da la voz a Meria Sazel en Kimetsu no Yaiba, también anime, bueno, tú me entienden ya, al fin. Le da la voz a Shinobu Kocho en Dragon Quest Dai no Daiboku en 2020, le da la voz a Leona. Y en Senpai ga Usai Koha y no Hanashi, le da la voz a Touko Sakurai. Si el video te gustó, olvídate de regalarme tu purísimo like. Con el poder de los dragones superiores y el rey feo, algo así por ahí va la cosa. Tampoco te olvides de compartir el video por llegar a más personas. Mira que eso me ayudaría muchísimo. Comenta aquí abajo qué te agrada esta cerdita, qué odias de ella, con quién la shipeas. Pues sí, porque hay gente que tiene sus shipeos todos raros, no son los shipeos canónicos, y tú sabes. E incluso estuve leyendo por allí en algunos foros donde decían que ella posiblemente debería ser la waifu total y totalitaria de este Makoto, diciendo que si ella pudiera literalmente hacer un contrato con Makoto, además de ser bastante poderosa, podría quizás tomar una apariencia mucho más humana y terminaría conquistando sin lugar a dudas el corazón de Makoto. Así que bueno, mi opinión sobre eso, ¿es probable? ¿Es posible? Yo digo que sí, ya que yo considero que esta waifu, a pesar de su apariencia, es muy pero muy tiernecita. En fin, tú comenta ahí abajo qué opinas de todo esto, y ya saben, los comentarios y toda esa madre. Y por último, yo soy Enrex, y los quiero que nos veremos la próxima vez que se abre el portal internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. Sígueme en las redes sociales que está ahí abajo en la descripción, que ya tú sabes cuáles son, tu puta pum pam pam, que por ahí estoy avisando antes, durante y después de publicar los videos. Casi se me olvidaba eso. Ay, 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 esta cerrita sí es tierna. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。